Em este segundo sábado de vacaciones de verano, la autopista México-Cuernavaca registra el mayor aforo vehicular, donde en la caseta de Pijitlaupan ingresan 50 vehículos y salen 50 por minuto, informó la Policía Federal. Através de sua conta de Twitter @policiafed, la corporação indicou que em la via rápida México-Toluca entram a la cidade de México 33 autos y salen 27 por minuto. Por la México-Pachuca é o aforuiz de 15 veículos que ligam por 20 que salen. Mientras que la autopista México-Puebla, em la caseta de Pige San Marcos ingresan 17 veículos y salen 19 por la pena, Texcoco 15 ligan y y 14 salen a diversos destinos. Por la carretera México-Querétaro, ingresan 22 veículos y salen 25 por minuto. Mas notícias em MSN, é o homem que leva 108 dias varado em um aeroporto, vídeo de BBC Mundo Has, clique para ver é o vídeo completo, vou ver a reproduzir vídeo SGOINTM Amar, Las Aldeas. Rohingya vetadas a los investigadores de la ONU, casi 700 mil Rohingya han sido desplazados de sus tierras en Myanmar, tras una brutal campana del ejército contra esta minoría musulmana, el ano passado. BBC Mundo Los Ninos tailandeses atrapados se vem salo da bolsa em um novo vídeo. La Marina de Tailândia emitiu las nuevas imágenes de los 12 ninos y su entrenador de futebol em las que se vem de buen espírito dentro de la cueva. BBC Mundo Los Árboles hablam entre elos em secreto y esto es lo que dice BBC Mundo un cancelar 0 hora en punto 2 horas y 51 minutos configuración desactivado HDHQS de lo el hombre que leva 108 días varado en un aeropuerto el hombre que leva 108 días varado en un aeropuerto BBC Mundo ver más vídeos compartir compartir TWTTAR compartir correcar mirar próximamente me Amar, las aldeas Rohingya vetadas a los investigadores de la ONU BBC Mundo 2 horas e 17 minutos Los ninos tailandeses atrapados se vem salo da bolsa em um novo vídeo BBC Mundo 0 horas e 57 minutos Los árboles hablam entre elos em secreto e y esto es lo que dicen BBC Mundo 1 hora e 51 minutos La luta entre colombianos e ingleses em Londres BBC Mundo 1 hora e 51 minutos Las primeras imagens de Los ninos tailandeses encontrados em uma cueva BBC Mundo 1 hora e 38 minutos assim foi o espetacular desplome de uma carretera em China BBC Mundo 0 hora e 36 minutos Las Colosseos y Lujosas Tumbas blindadas de 500 mil dólares del cartel de Sinaloa em México BBC Mundo 1 hora e 17 minutos, via una persona mayor comprando comida para perros porque la carne tenía un coste prohibitivo para ela, BBC Mundo 2 horas e 8 minutos la original forma de ir ao trabalho BBC Mundo 0 hora e 48 minutos cuéntanos tu historia, te has perdido un momento especial por una separación migratoria, BBC Mundo 0 hora e 55 minutos México, assassinaram a minha esposa e Y Aura sai candidata BBC Mundo 5 horas e 29 minutos colombiano ajuda a um cego a desfrutar el mundial BBC Mundo 1 hora e 10 minutos La curiosa verdade que este mapa satelital oferece BBC Mundo 3 horas e 36 minutos é o barril chileno que construiu casas alamita para que sus duenos las completem BBC Mundo 2 horas e 8 minutos aprende inglês La Protección da é o único animal capaz de regenerar extremidades amputadas y órganos BBC Mundo 4 horas e 3 minutos assim isso na classe de espanhol para haitianos em Chile BBC Mundo 2 horas e 19 minutos SGOINTE